Un día, al llegar a clase, Javi y Manuela nos comentaron la idea de hacer un mural como trabajo. En él debíamos contar y representar un gran acontecimiento de nuestro día a día. Al principio sentimos incertidumbre. Era la primera vez que nos enfrentábamos a una tarea de este tipo. Tampoco sabíamos muy bien de qué hablar. A pesar de todo, mostramos gran entusiasmo por intentar enfrentarnos con éxito a este nuevo reto. Empezaron a surgir ideas y decidimos compartir espacios trabajando todos juntos sobre el mismo cartel. Sugerimos la Navidad. La idea gustó a todos los compañeros y, dado que formamos un grupo de diferentes culturas y religiones, optamos por reseñar varias fiestas. Para el grupo musulmán, relatamos la fiesta del Cordero, sus símbolos, lugares sagrados y folclore. La fiesta del Cordero es la más importante en el mundo islámico. Por eso decidimos plasmarla en el cartel. Además de las Navidades en Robledo, hemos visto cómo se celebra en otras partes del mundo, como en Ucrania. Por fin teníamos un montón de ideas. Así pues era el momento de buscar material para realizar nuestro trabajo. Buscamos en archivos, libros, etcétera, información para dar vida a nuestras ideas. Escogemos fotografías con las que ilustrar nuestro trabajo. Seleccionar mapas para ubicar los diferentes lugares de los que íbamos a hablar. Recortamos la peneza y la pintamos y luego la colocamos. Escribimos las letras de los títulos y escribimos nuestras ideas. Lo vanitamos todo y lo pegamos en el cartel. Hicimos también bastantes escritos sobre la Navidad en España, en Robledo, pero bueno, es una fiesta bastante familiar, que se pasa por las calles con mucha alegría, se come muchos dulces, también se comparten en el colegio fiestas y lo pasamos bien. Y además de eso, también hicimos villancicos y cosas. Yo puse un poco mi vida pasada, me crió mi tía de origen y ella solía criar un par de pavos en la terraza para Navidad. Y era una carne muy sabrosa y que te saciabas enseguida, pero muy rica. Y también escribió un villancico de mis nietas, este villancico que cantaba mi nieta Itana con 4 años. Se lo hice cantar tanto que lo escribí y lo aprendí. Estamos contentos y con Navidad, estamos alegres, vamos a cantar. Que ha nacido el niño Jesús, yo le llevo queso, que le llevas tú. Le llevo la porque es muy bonita, le llevo la que sabe a mamá. Cabellos de oro. No tiene letra la fina, pero mira cómo te resiste en el frío, pero mira cómo te porque la forma tuyo. Me la vez, lo verdes en el frío, porque la forma tuyo. También hice un gorrito y una bufanda para que no se fríe el niño. Y luego estas fotos, que son mis nietas, que bailan en el rondón, lo típico de Robledo, las guirillas, el rondón y todos los bailes regionales. Y bueno, colaboré también con eso.
Salimos de la ermita a Robledo de Chabela. Estamos en la iglesia. Estamos rezando un poco y luego otro día es la fiesta. Sale la Virgen otra vez en procesión, llega a la plaza en procesión, subimos la calle arriba de Santa María, a la iglesia otra vez. Y luego la fiesta, pues cuando el convite y la fiesta en la plaza. Y bailamos todo lo que queremos, el rondón, las semillillas y la jota. Los niños están delante de la Virgen, tiene tres, y a los 15 días se la lleva otra vez a la Mahonda a su casa. Ya se queda allí para hasta otro año que vayamos a comer. Las fiestas de Robledo son preciosas. Tenemos muchas actividades. Tenemos toros, tenemos fiestas, tenemos baile, tenemos huevos fritos con chorizo, tenemos chocolate. Repartimos el chocolate y se hacen tortas y lo pasamos bastante bien. Menos un año que se prendió fuego y tuvimos que suspender los juegos y todo porque tuvo que salir corriendo. Pero en general, las fiestas de Robledo para mí son maravillosas. Yo he escrito sobre mi país, Ucrania. Primero, podemos ver el símbolo nacional. Más abajo está el mapa de Ucrania con comidas típicas. Por ejemplo, vareniki, borscht, pampushki, veruni, malovina. A su derecha tenemos el traje típico. Por último, podemos ver otro mapa de Ucrania. En árabe, Eid al-Adha es una de las fiestas más importantes del mundo musulmán. Esta fiesta empieza el día 10 de Dhul Hijjah y dura 4 días después de la subida de los peregrinos a la montaña Arafah. Podría traducirse como la celebración del sacrificio o fiesta grande. Conmemora el pasaje recogido tanto en la Biblia como en el Corán, en el que se muestra la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo debido a una predicción suya como un acto de obediencia a Dios, antes de que Dios interviniera para proporcionarle un cordero y que sacrificara a este animal a su lugar. Para celebrar la festividad, se comienza con una oración especial por la mañana, que se considera al aire libre. Después de la oración, se felicita a todos. A continuación, se van a sacrificar al animal, cordero, vaca o camello. En estos días de celebración, al igual que en Navidad, las familias se reúnen para celebrar. La gente se viste prendas tradicionales y los niños felices se visten ropa nueva y las les dan dinero para comprar. Por último, en las familias se hacen pasteles especiales, aunque cada país lo celebra de manera distinta. Para todo tiene el mismo significado, una manera de obediencia y acercamiento a Dios. Thank you.
La realización de esta tarea ha sido muy positiva. Nos ha permitido hacer algo diferente, algo que no habíamos hecho nunca, y además ser conscientes de todo lo que podemos llegar a ser capaces de hacer. Durante la actividad también hemos podido compartir más momentos con nuestros compañeros. Trabajar conjuntamente nos ha ayudado a conocernos mejor. Pero lo mejor de todo es que hemos aprendido nuevas cosas acerca de otras culturas, costumbres y tradiciones. Como veis, tres culturas y religiones diferentes, pero un grupo muy compacto y unido, respetándonos y ayudándonos todos. Con ese cuerpo y esa talla, y esa pulida cintura, es bueno para un enfermo, ya me da mi calentura. Morena te he visto yo, morena te he visto yo, pero como tú ninguna, porque tienes en la cara y la flor de la fortuna, y la flor de la fortuna, morena te he visto yo. Thank you.